Ahora. Este juego se llama Calles, Avenidas y Rotondas. Inicialmente nos vamos a disponer, como aparece en el gráfico, 6 filas de 5 personas. Y extendemos los brazos de tal manera que podamos coger las manos del compañero de nuestra misma fila. Esta sería la disposición de calles, ¿vale? Cuando uno de los monitores diga avenida, se cambia y se agarra los brazos del segundo de la otra fila en caso de que estemos segundos, o del primero de la otra fila en caso de que estemos primero. Luego rotonda. Y lo que vamos a hacer en la rotonda, si os fijáis en esta distribución, lo que vamos a hacer es que en el momento en el que alguien diga rotondas, alguno de nosotros, los que están en la parte externa del cuadrado se van a dar las manos entre ellos, ¿vale? Mientras que los que están en la parte interna del cuadrado se van a dar las manos entre ellos y vamos a generar una rotonda grande, un círculo grande fuera y un círculo más pequeñito dentro, ¿vale? Luego, a fin de cuentas, lo que consiste un poquito la dinámica es como la del gato y el ratón. Hay alguien que está siendo atrapado y hay alguien que está atrapando a la otra persona. ¿En qué consiste como el objetivo primordial? En atrapar a la persona que está huyendo, y la persona que está huyendo va a aprovechar los cambios de calles, avenidas y rotondas para tenerlo más fácil y buscar una estrategia para huir. El objetivo de consecución del juego. El objetivo primordial de un juego motor es un objetivo motor. Vale. Y ahí el de conseguir es conseguir pillar. Conseguir pillar y conseguir. ¿Quién gana? Pues el que está más veces, no lo pillan, tal, al final del juego, no sé, algo así, tendréis que poner. Vamos a empezar, venga, rápido. Venga. Venga, venga. Vamos rápido. Venga, podéis despertaros ya, ¿eh? Ponedlo aquí en el centro. Aquí. En el centro. Llevamos 2 minutos. La cosa es que esto sea rápido, ¿eh? Poneros... Con el de delante, con el de delante que se giren así para ver la distancia. Bueno, no hace falta que juguéis vosotros. Pero si queréis que quede el cuadrado perfecto, sí, pero que no es necesario. En ese caso él se queda y pilla al otro, porque ha pasado por donde no debe pasar. Solamente se puede pasar por debajo en la rotonda. Ya.
Calle. Avenida. Rotonda. Rotonda es un círculo, los del centro, todos los del centro, un círculo. Y ahí sí se puede pasar por debajo de las manos. Pero no hay que ayudarle, ¿eh? No hay que ayudarle. Cambiar más rápido. ¡Dale rotonda! 15 segundos. ¡Dale rotonda! El tiempo ya está, por mí cortáis, por mí cortáis, el tiempo ya está bien, Venga, el siguiente.